toda la comunidad esmeraldeña. En calidad de alcalde subrogante, en representación de nuestra compañera alcaldesa, quiero decir a los esmeraldeños y esmeraldeñas que venimos trabajando de manera conjunta la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y con todas las autoridades en pos de poder garantizarle a los esmeraldeños todas sus actividades productivas y fundamentalmente garantizar la seguridad para nuestro pueblo. Es en esa circunstancia que desde el municipio de Esmeralda hemos establecido algunas acciones importantes. Por ejemplo, se aprobó la ordenanza que prohíbe andar dos personas de sexo masculino en nuestro cantón. Asimismo, se ha ubicado el hecho de poder nosotros como municipio contribuir con algunas cámaras de videovigilancia a través del proyecto Ciudad Inteligente. Son 84 cámaras, pero también las hemos interconectado con el ECU 911, y en ese marco de cosas también se sigue coordinando y vamos a seguir articulando con la Policía Nacional para que pueda hacer uso de estos instrumentos digitales, de esta tecnología que está dotado el Cantón Esmeralda, la ciudad de Esmeralda, fundamentalmente para que desde allí se pueda contribuir con una serie de acciones en función de garantizar la seguridad de los esmeraldeños. Sabemos que hasta ahora la policía ha demostrado importantes acciones en esta cuestión de la tarea conjunta. Pero eso no es todo, ciudadanos esmeraldeños. Esto es un problema social y es por ende que entonces la Asamblea Ciudadana, reunida el 3 de junio, planteó algunas alternativas para que sea atendido este problema. Por ejemplo, el nuevo campus universitario que debe ser construido para que nuestros jóvenes puedan acceder de manera mucho más amplia a la universidad, que se reabran las extensiones universitarias en los cantones San Lorenzo, Río Verde, Quinindé, Atacame. También hemos planteado que se pueda generar oportunidades de trabajo, la construcción o reconstrucción de la carretera Esmeraldas, Quinindé, San Lorenzo, Ibarra. Toda esta serie de acciones que hemos planteado significan también oportunidades de trabajo, porque reitero, es un problema social y desde esa visión lo observamos quienes administramos la Municipalidad de Esmeralda. Por ende, entonces, nuestro accionar también va desde el lado del Consejo de Protección de Derechos, con nuestro compañero Nelson Valencia, que viene haciendo una actividad importante. Hemos generado política pública, también estamos en función de articular con el Ministerio de Educación y otras instituciones, en función de que nuestros jóvenes sean realmente atendidos y protegidos para que no caigan en este mundo tan peligroso como es el mundo de la delincuencia y la situación de la inseguridad.